Esta ciudad está basada en la Villa de los Trabajadores del Mundo Perdido. Durante la preproducción, la Villa de los Trabajadores originalmente contaba con más de 13 edificios. Sin embargo, en la película El Mundo Perdido, la ciudad se redujo a solo 4 edificios, de los cuales destacan el Centro de Operaciones, la Casa de Embarque, la Casa del Horno y la Gasolinera. Dicha ciudad la podemos encontrar en el videojuego de Jurassic Park 3 Spacer. La ciudad estaba destinada a conectar con el puerto sur a través de un monorriel, aunque el sistema de transporte quedó incompleto debido a la evacuación en 1995. La ciudad de Burroughs contaba con cuartos de estar y zonas de recreo para los empleados de InGen. Esta ciudad cuenta con una tienda, una iglesia, cancha de baloncesto, el centro de operaciones, la mansión Hammond y la residencia del Dr. Wu. Como nos hemos dado cuenta, la ciudad en sí lleva el nombre del gran escritor Edgar Rice Burroughs, del cual levantaron una estatua en su honor justo en el centro de la plaza. Después de que la ciudad fue abandonada y que los dinosaurios fueron puestos en libertad, la vegetación y algunos raptores se instalaron en las estructuras de esta ciudad, convirtiéndolas en su hogar. Los sitios con más relevancia en esta ciudad se enlistan a continuación. La mansión de John Hammond cuenta con algunos artefactos antiguos de la cultura maya que decoran el gran complejo. Este impresionante edificio de 2 pisos ha sufrido graves daños en su interior, como las escaleras derrumbadas sobre el suelo. Siendo el genetista principal, el Dr. Henry Wu vivió un estilo de vida lujoso. Dentro de su residencia podemos encontrar un dormitorio. Una cocina, sala de estar y un garaje. En el patio trasero de su residencia se encuentra una piscina. Los visitantes se registraban aquí, y había oficinas de comunicaciones, control de animales y oficinas de seguridad. Su helipuerto trasero probablemente fue utilizado a menudo para ir y volver del Monte Watson y el continente. Esta tienda, nombrada de una forma ingeniosa, probablemente proporcionó a los empleados de InGen de las necesidades básicas, como alimentos, artículos para la higiene, herramientas, entre otras cosas. El café probablemente proporcionó a los empleados de InGen comida caliente y un entorno social. Este edificio sirvió como gasolinera, taller de reparación y lavado de autos. En esta pequeña plaza encontramos una estatua de Edgar Rice Burroughs, justo en el centro, rodeada por bancas de descanso. Un edificio prácticamente vacío que se encuentra cerca de la torre de agua.
Este edificio es más grande que el café y cuenta con dormitorios en el segundo piso. Este edificio probablemente funcionó como un hotel temporal para los trabajadores exiliados. Las escaleras han sido dañadas y destruidas. Esta era una pequeña casa donde los trabajadores de bajo nivel compartían vivienda. Posee un cuarto de baño para la comodidad. Esta torre proveó agua a esta pequeña ciudad. Ahora se encuentra derrumbada sobre el suelo. Esta pequeña ciudad contaba con varios bungalows que ahora permanecen abandonados. Seguramente aquí residían los empleados de nivel medio. La cancha de baloncesto está situada cerca de la residencia del Dr. Henry Wu. Esta sirvió como un pasatiempo para los trabajadores que aquí residían. La calle principal pasa por la residencia de Hammond, la residencia de Henry Wu, el salón, gas y reparación, la torre del generador, la plaza de Burroughs y el centro de operaciones. La calle de Julio Verne pasa por la parada del autobús, la plaza de Burroughs y por varios bungalows. La calle de Wells pasa por la iglesia, la plaza de Burroughs y varios bungalows. La calle de Burroughs pasa irónicamente por la plaza de Burroughs. Y finalmente la calle sin nombre pasa por el centro de operaciones y el cuartel. En esta ciudad podemos encontrarnos con varios estilos arquitectónicos. Algunos edificios parecen ser de una época anterior como del siglo XIX. Otros ofrecen una mirada más moderna construidos con hormigón y mortero. Y algunos otros parecen estar fabricados con materiales baratos y de mala calidad. Finalmente, esta ciudad no pertenece al canon oficial de Jurassic Park, puesto que fue diseñada exclusivamente para el videojuego antes mencionado, Jurassic Park Trespasser, aunque dentro del canon del videojuego se desconoce qué fue de esta ciudad o en qué estado quedó.